Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Les agradezco de manera especial que el día de hoy nos reciban aquí en este municipio de Tlacuapa. Muchísimas gracias, presidente municipal Efrén Merino, por su bienvenida, por su hospitalidad. De la misma manera al delegado municipal. Quiero transmitirles en primerísimo lugar la instrucción que tenemos del presidente Enrique Peña Nieto. Vamos a reconstruir Tlacuapa y la vamos a dejar mejor que antes de las lluvias de septiembre del año pasado. Ese es el compromiso, porque como lo decía nuestra directora Nubia Mayorga, no están solos. Y por eso estamos el día de hoy aquí, para que delante de ustedes, de la comunidad, del pueblo, de la gente a la que nosotros nos debemos como servidores públicos, establezcamos compromisos claros y precisos. El presidente Enrique Peña Nieto me ha dado la responsabilidad de representarlo en Guerrero y de ser su enlace para todo lo que suceda en el Estado. Ustedes saben que aquí iniciamos un programa que ya se volvió un programa insignia de la administración pública en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que son 500 comedores comunitarios, muchos de ellos ubicados en la montaña guerrerense, 9 en este municipio de Tlacuapa, que ampliaremos con 4 comedores comunitarios más en las comunidades y alejadas de aquí del propio municipio. Pero tenemos, y creo que el reclamo nosotros lo sentimos absolutamente justo y legítimo. No tiene dónde anda el delegado, ni qué disculparse, delegado. Usted tiene toda la razón y usted está hablando como el presidente municipal a nombre de su pueblo, y estamos aquí para responder. Y para responder positivamente, porque de eso se trata. Ya aquí diversos delegados han establecido el compromiso muy claro. En primer lugar, la reubicación de las viviendas que sufrieron un daño total y que tenemos ya establecidas, tanto las que se ubicarán aquí en la cabecera municipal como las que se construirán en varias comunidades, porque así la gente lo ha solicitado. El delegado Héctor Vicario nos ha informado que ya hay una empresa que iniciará de manera inmediata estas labores de construcción de viviendas, y nos está estableciendo, y quiero que quede como compromiso aquí claro y preciso, un plazo de 2 meses para la conclusión de estas viviendas antes de que llegue la temporada de lluvias. Yo quiero decir que aquí estaremos otra vez dentro de 1 mes para supervisar el avance de las viviendas que la SEDATU se ha comprometido a construir. De la misma manera, ya nos ha informado el gobierno del Estado y ahorita vamos a supervisar el terreno para la construcción del centro de salud, del hospital, que sabemos que es una necesidad perentoria. Sabemos que ahorita están ubicados de manera temporal en un área perteneciente al comisariado municipal, pero tenemos que construir el nuevo centro de salud porque así está dictaminado por SENAPRE. Y entonces, como dice aquí la representación del gobierno del Estado, tanto Ernesto Aguirre como el secretario de Gobierno, el día de hoy tiene que quedar, presidente municipal, establecido el compromiso y el procedimiento para que de manera inmediata inicie la construcción de este hospital. De parte del gobierno federal,
hay el recurso para que este hospital se construya de manera inmediata. Lo único que necesitamos es terminar con el proceso del terreno y tiene que ser el día de hoy, y es también un compromiso que mantenemos ante ustedes, las autoridades federales y las autoridades estatales. Tenemos que reubicar también los centros escolares, dos en particular que estableció SENAPRED, que es el José Mateos Carranza y el Luis Donaldo Colosio. Para ello requerimos también los terrenos que nos permitan esta reubicación, y de manera inmediata la Secretaría de Educación Pública, y ese es el mandato que tiene la SEP, iniciará la reconstrucción para que ya en el próximo ciclo escolar estos niños estén tomando sus clases, estos niños de preescolar, en sus nuevas instalaciones. Hay un aspecto que aquí se ha señalado y que ya informó de manera muy oportuna también nuestra comisionada Nubia Mayorga, que tiene que ver con la pavimentación del camino y de la carretera que debe de llegar aquí a la cabecera municipal, y que con los recursos precisamente de CDI está programada para terminarse en diciembre de este año y este municipio cuente con mejores vías de comunicación. De la misma manera que está planeado la construcción de los dos puentes que aquí se han señalado, este puente que ha sido vital y que es muy importante y que está ya en el marco de la acción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y que lo que le vamos a pedir a la SCT es que pueda ser como en otros municipios, un paso provisional mientras se apuntala y se reconstruye el puente, este puente tan importante y, como dice usted, el legado tan emblemático y tan histórico ya para este municipio de Tlacuapa. Y el otro puente que aquí se ha mencionado, SEDATU lo tiene contemplado y aquí nuestro delegado también se está comprometiendo para la reconstrucción del segundo puente que ha mencionado el delegado. Quiero informarles que por decisión también del presidente Peña, por instrucción que recibimos por parte del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, la semana pasada que estuvimos ante el Consejo de Reconstrucción de Guerrero, varios secretarios del gabinete presidencial, es que todos los productores, pequeños productores, que no habían recibido el pago del seguro, porque el Estado, que sabemos que es un Estado pobre, el de Guerrero, no podía aportar la parte correspondiente de sus recursos, se eliminó este requisito, el Estado no tendrá que poner ni un centavo y la Federación asumirá íntegramente el pago de los seguros de los productores de maíz cuyas tierras fueron siniestradas. Me ha informado Zagarpa que ya se inició este pago de seguros, pero yo quiero pedirle que para el próximo mes que vengamos esté concluido totalmente el pago a estos productores de maíz de aquí, de la región, además de diseñar un programa especial que nos permita tener esta base productiva nuevamente en funcionamiento en el muy corto plazo, que lo requerimos aquí en Tlacuapa y en toda la montaña, porque la lluvia se llevó la tierra, no solo se llevó la cosecha, sino se llevó la tierra, y tenemos que ir a un estudio que nos permita volver a garantizar la capacidad productiva de muchos de estos productores. Tenemos un compromiso muy claro y muy contundente, pero este compromiso tiene que ser mutuo. La corresponsabilidad tiene que ser de todos. Conagua tiene que establecer y determinar el cauce del río. Ya vivimos lo que pasó. Ya vimos cómo el agua que cuando llega busca su cauce, se lleva a viviendas que no tendrían por qué haber estado en esa ubicación. Una vez que Conagua establezca los cauces y los perímetros en los que no se puede construir,
tenemos que asumir, presidente municipal y toda la comunidad, el compromiso de que no se establecerán viviendas en ese cauce que se determine. Reconstruir viviendas finalmente se puede hacer. Recuperar vidas humanas, eso no lo podemos hacer, y estamos hablando aquí de la seguridad de todos ustedes, de sus familias, de sus hijos y de sus hijas. Así es que les pregunto, aquí a esta asamblea reunida, ¿están de acuerdo en que no se ubique ninguna vivienda en el margen que establezca, en el área que establezca Conagua, que no puede haber construcción para que todos estemos seguros, sí o no? Que sea un compromiso que establecen ustedes, así como estamos nosotros estableciendo compromisos a favor de la comunidad. Y Conagua también tendrá que iniciar la construcción del muro de contención para evitar que haya la afectación o peligros en las áreas que están construidas y que estamos viendo que dan directamente a ese cauce del río. Quiero con esto decirles que seguimos con el compromiso y que no nos van a ver aquí por última vez. El subsecretario Javier Guerrero, la contadora Nubia Mayorga han estado 3 veces ya en este municipio de Tlacuapa. Nosotros hemos recorrido toda la montaña porque sabemos que hay un compromiso histórico con la montaña de Guerrero. Porque aquí están los que menos tienen. Y no lo venimos a decir todos estos programas para que nos agradezcan. Todo el tiempo decimos que estos proyectos, los puentes, las viviendas, la determinación del cauce del río, el hospital, todo lo que hemos aquí construido y lo que habremos de construir no sale del bolsillo ni del delegado, ni del presidente municipal, ni de la secretaria, ni de ninguno de los que estamos aquí. Sale del bolsillo de todos los mexicanos que con sus impuestos hacen posible estas obras a favor de los que menos tienen. Vamos a dejar aquí de parte de CedeSol a una persona de tiempo completo, que esté aquí de la mano del presidente municipal, de la mano del delegado, trabajando todos los días, que es Antonio Reina, y que le pido que esté aquí de manera permanente y constante. Por favor, Antonio, preséntate aquí ante la comunidad. Igualmente, la contadora Nubia Mayorga me ha pedido que les informe que el delegado Marcelo Tecolapa también estará responsable todos los días del trabajo, porque Tlacuapa, y así lo anunciamos la semana pasada, es prioridad para el presidente Enrique Peña Nieto y para el gobierno de la República. Estas labores de reconstrucción y de mejoría de Tlacuapa estarán acompañados con los programas que ya venimos desarrollando en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre y que tienen como objetivo garantizar la alimentación de todos los mexicanos que hoy no tienen acceso efectivo a este derecho que consagra nuestra Constitución. Ustedes han visto la importancia de los comedores comunitarios, de que niños y niñas, de que mujeres embarazadas, de que adultos mayores puedan desayunar y comer ahí, mejorando su alimentación. Hemos visto cómo en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, junto con Zagarpa, estamos impulsando el proyecto de huertos familiares y huertos también que tendrán los comedores comunitarios para diversificar la alimentación de todos los días en esos comedores. Sé que esos comedores no podrían funcionar sin la participación de la comunidad y en especial de las mujeres que todos los días ahí cocinan para la comunidad, así es que para ellas un aplauso muy grande, un reconocimiento, un agradecimiento de parte del gobierno. De la misma manera que seguiremos trabajando para que todos nuestros adultos mayores de 65 años aquí en el municipio reciban esta pensión universal. Hoy podemos decir que tenemos cobertura universal y también
para que todas las jefas de familia que son madre y padre, que están solas al frente de su hogar, tengan el seguro de vida para que si llegan lamentablemente a faltar, sus hijos estén protegidos hasta que concluyan sus estudios universitarios. Pero lo más importante, y aquí me recibían las mujeres de oportunidades, les pido que levanten las manos, que acá andaba un comité de oportunidades a la hora de la recepción. Mujeres, levanten la mano, mujeres oportunidades, todas. Les quiero dar buenas noticias. El presidente Peña, durante su campaña electoral, se comprometió a ampliar oportunidades y a mejorar oportunidades. Ya estuvieron ayer el equipo para incorporar a nuevas familias al programa de oportunidades. Pero oportunidades va a cambiar, va a prosperar, va a ser mejor. La primera noticia que les quiero decir es que en lugar de 12 intervenciones médicas, va a haber ahora 27 servicios de salud para todas las familias que sean parte de la familia de oportunidades. Antes, si alguien era de oportunidades, no podía tener piso firme. Si alguien era de oportunidades, no podía tener la leche Liconz. Si alguien era de oportunidades, no podía mejorar su vivienda. Hoy hemos quitado todas esas restricciones. Las familias que están en oportunidades son las familias que menos tienen en el país. Y por eso tendrán prioridad en el programa de leche fortificada de Liconza para que sus niños se alimenten y se nutren bien. Tendrán prioridad en los programas de vivienda del gobierno de la República y tendrán prioridad en los programas de mejoramiento que hace la Secretaría de Desarrollo Social. No se preocupen, si tienen oportunidades, ahora tendrán piso firme, techo firme, muro firme, porque eso es lo que dignamente merecen todas las mujeres que están en el programa de oportunidades. Pero lo más importante, a lo largo y ancho del país, ayer mismo que estuvimos con el presidente Peña en la comunidad Mazagua del Estado de México, que también es indígena como aquí en la montaña, las mujeres le dijeron algo muy importante y nos lo dicen en todos lados. Nosotros no queremos seguir dependiendo de nadie. Nosotras somos mujeres luchadoras. Yo siempre lo digo, una mujer pone el puesto de quesadillas, pero su familia sale adelante. Sí o no, mujeres, nunca nos rendimos. Por eso, porque no queremos nada más poner la mano, sino lo que queremos es trabajar y emprender nuevos proyectos, que las mujeres de oportunidades tendrán acceso a créditos baratos para que puedan poner sus propios negocios, sus propios proyectos productivos y puedan ellas mismas sacar adelante a sus familias con su propio trabajo. Y eso es una prestación adicional que tendrá el programa de oportunidades. Crédito para todas las mujeres que quieran tener su propio proyecto productivo y ustedes tendrán esa prioridad. Y también porque con el programa de oportunidades hemos logrado que los jóvenes tengan acceso a una mayor educación. Se becan en la primaria y sobre todo que las niñas vayan a la escuela. Se les da una beca en la secundaria, se les da una beca en el bachillerato, pero ahí los dejamos. Ya si estos jóvenes tienen empleo o siguen estudiando, ya no era parte del programa de oportunidades. Ahora que oportunidades va a prosperar, los jóvenes que quieran seguir estudiando a nivel de educación superior serán también becados por el programa de oportunidades. Podrán terminar su carrera. Y los jóvenes que quieran trabajar, porque los queremos aquí arraigados en sus comunidades, tendrán prioridad en todo el Programa Nacional de Empleo para que tengan un trabajo una vez que concluyan su educación media superior. Esas son las modificaciones que hemos hecho al programa para mejorarlo,
para hacerlo un programa digno y verdaderamente productivo, para que la gente pueda superarse y sobre todo nuestros jóvenes. Y aquí que están estos jóvenes tan entusiastas, estas mujeres a las que yo mañana las veo de presidentas municipales, de doctoras, de presidentas de la República, les quiero decir que vamos a pedir también a la SCT que nos ayude con la conectividad, por lo menos en los centros escolares y en el bachillerato, para que estos jóvenes no estén en una condición desigual. Vamos a pelear por la conectividad para este municipio y estoy absolutamente segura que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos va a apoyar en esta tarea. Lo que se refiere a Telcel, pues tocaremos la puerta. Ustedes saben que es una empresa privada y que no está en nuestra competencia. Pero por eso también, por eso se han hecho tan reformas tan importantes en el Congreso de la Unión, para garantizar competitividad en materia de telefonía y lograr que estas comunidades tengan el servicio como cualquier otro lugar del país, y para eso fue la reforma en telecomunicaciones y pronto seguramente vamos a ver los resultados. Así es que nos quedamos con el compromiso claro y contundente, con el compromiso de regresar dentro de un mes, que además estaremos en el marco del mes de la Cruzada Nacional contra el Hambre, celebrando los avances de este programa tan importante que puso en marcha el presidente Peña. Porque cuando él llegó al gobierno dijo que si algún adversario había que combatir era el hambre, porque no podemos descansar tranquilos si hay niños y niñas que se duermen sin comer lo suficiente, y si hay mujeres que se quitan el plato de la boca para que sus hijos tengan algo de comer. ¿Sí o no, mujeres? Eso es lo que hacemos y lo que hacen muchas de ustedes. Por eso, la Cruzada Nacional contra el Hambre y de la población que nos planteamos de 7 millones de mexicanos, a un año ya 3 millones comen mejor, así es que vamos avanzando. Eso es producto de todos ustedes, del trabajo y del tesón de todos. Y yo le quiero pedir de manera muy especial a María Vázquez, de la organización de Unidos por la Montaña, que tienen un gran trabajo y un gran compromiso, que participan en el Consejo de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que sean nuestra monitora, nuestra supervisora, junto con los comités comunitarios, para que estas obras que aquí nos hemos comprometido avancen de manera acelerada. Así es que dentro de un mes nos venimos otra vez juntas y aquí le pedimos y les exigimos cuentas a todos los delegados, porque ellos no son más que representantes del presidente Peña aquí ante ustedes y tienen el compromiso de trabajar. Muchas gracias por su bienvenida, muchas gracias por su solidaridad. Vamos a trabajar juntos, vamos a sacar adelante al municipio de Tlacuapa. Lo vamos a dejar más próspero y más feliz. Muchas gracias.